Dios de estar en esta reunión pastoral donde hay más de 300 pastores en esta mañana, un clamor por Tamaulipas. Estamos muy contentos de estar aquí en Matamoros, el ministerio de millones de Biblias para el mundo. Traemos un programa de 1,000,000 y más de Biblias para Tamaulipas. Qué bendición de Dios poder convivir con la gente de Dios, y vamos a estar glorificando al Señor Jesucristo, donde creemos de 1,000,000 y más de almas. Estos lugares van a ser conocidos por los milagros que Jesús va a estar haciendo. Y bueno, para mí es un honor presentar a nuestro predicador también, nuestro amigo y de muchos años, pastor. Dios me lo bendiga a todos ustedes, ¿verdad?, que nos está viendo por este video, ¿verdad? Estamos contentos y agradecidos por este evento, ¿verdad?, de aquí, de una reunión con pastores, ¿verdad?, para aquí, para Tamaulipas, empezando de aquí de Matamoros, ¿verdad? Empezamos con una expectativa de que algo grande va a acontecer aquí en Matamoros, Tamaulipas, y esperamos, ¿verdad?, que usted se pueda unir, ¿verdad?, aleluya, con nosotros y con nuestro hermano José Luis Silva, ¿verdad?, el evangelista, y 1,000,000 de Biblia para el mundo, ¿verdad? Y estamos, ¿verdad?, motivados, porque podemos ver la necesidad que necesita Matamoros, Tamaulipas, ¿verdad? Y creo que este es el tiempo donde vamos a ver la gloria, donde vamos a ver el poder, donde vamos a ver la mano de Dios moviéndose en una manera muy, muy en especial, ¿verdad? Y estamos contentos y agradecidos, ¿verdad?, también con nuestro hermano Víctor Barriento, por extender, ¿verdad?, la invitación a este lugar. Bendiciones. Muchas gracias. Dios les bendiga. Le invitamos para que esté orando por nosotros. Queremos llegar con un tráiler con 50,000 Biblias. Lo creemos, y la avioneta que va a estar orando en el aire, creemos, ayúdenos, ayúdenos, solo no podemos. Le invitamos. Las victorias que Dios nos da no son nuestras solo, sino de usted también. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Su amigo y servidor José Luis Silva, director nacional del ministerio Millones de Biblias para el mundo. Bendiciones, gracias. Dios les bendiga, nos vamos a gozar este día. Gracias, porque veremos tu gloria en Tamaulipas, porque veremos tu gloria en nuestras ciudades. Oh Padre, gracias, porque la gloria postrera de tu iglesia, Señor, será mayor que la primera, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por hombres y mujeres del reino que están aquí, Señor. Amén, amén, amén. Aleluya, qué hermosa presencia de Dios, de Dios. Es algo especial, es lo que necesitamos, es esto, la presencia del Señor en nuestras vidas. Puede sentarse, amado, un momento, por favor. Creo que algo que todos los ministros debemos hacer es volver otra vez al tiempo de intimidad con Dios. Otra vez, el ministerio muchas veces se dice que es difícil, que es cansado, pero algo que he descubierto a través de los años es que entre más tiempo en su presencia estoy, más fácil se vuelve el ministerio. Martín Lutero decía: tengo tantas cosas que hacer que no puedo empezar el día sin haber orado 4 horas diarias. Y era el tiempo que él pasaba en la presencia del Señor, pero muchas veces ya nos volvimos muy intelectuales, ya adquirimos las herramientas para la predicación de tal manera que a veces pensamos que podemos prescindir de Dios, y la verdad es que no podemos prescindir de Él. Algo que me gusta mucho compartir es la vez que mi hijo vino conmigo, el mayor, y me dijo: ¿sabes qué, papá? Yo pienso que nunca voy a poder predicar. Y le dije: qué bueno, me da mucho gusto. Le dije: porque esto te llevará a depender mucho de Dios, y entonces lo hará Dios en ti. El gran problema es cuando, no sé cuánto recuerdo, de cuando iba a predicar el primer mensaje, cuando tu pastor te cedió al fin el púlpito, ibas a predicar el primer mensaje, ¿cuántos se acuerdan? Tiempo de ayuno y oración. En mi caso, yo ayuné 3 días con sus noches para ir al púlpito, ¿verdad? Y hacer la predicar. Y la verdad, la gloria de Dios estaba ahí, la presencia de Dios estaba ahí. Pero luego aprendió homilética y hermenéutica y tantas cosas que pensé que ya podía hacerlo yo solo. Pasé un tiempo de mucha escasez y todos mis esfuerzos eran infructuosos, hasta el día que me di cuenta que yo necesitaba a Dios.
Hermanos, no nos alejemos de esa presencia de Dios. La Biblia dice que el Señor estableció a 12 para que estuvieran con Él primero y luego enviarlos a predicar. Así que volvamos al lugar secreto, mis amados. Dios anhela escuchar tu voz, Dios anhela habitar contigo ahí en esa presencia hermosa. Así que yo te invito a que antes de ir a hacer la obra de Dios tengamos ese tiempo y vas a ver la mano de Dios en tu vida. Nos da tanto gusto que esté con nosotros. No nos estamos promoviendo a nosotros mismos, no estamos dando coberturas tampoco, no venimos a dar ninguna cobertura a Matamoros. Se los anticipo porque a veces se malinterpreta, ¿no? No venimos a dar coberturas, no venimos a abrir ninguna iglesia a Matamoros. Tenemos suficiente trabajo en Ciudad Victoria. Estamos 20 Bravo Esquina, zona centro, iglesia Guadalupe de Victoria, una iglesia que fundamos hace años atrás, y tenemos bastante trabajo. De hecho, cuando tuve la oportunidad de tomar este proyecto, esa fue la primera ocasión que me puse al Señor, y yo tenía mucho trabajo en mi ciudad. Y si recuerdan los que estuvieron en el desayuno anterior, algo que Dios me habló es que había un tiempo para cultivar la tierra y otro tiempo para defenderla, y que si no nos levantamos a defender nuestra tierra, no vamos a poder cultivarla después. Y por eso estamos aquí, mis amados. No pertenezco a ningún partido político. Hice unas lonas donde dice Oremos por Tamaulipas, hice unas lonas azules y me criticaron, dijeron que yo era parte del Partido de Acción Nacional. Luego hice unas lonas verdes, estuvimos repartiendo lonas verdes y me dijeron que yo era del PRI. Y tengo a buenos amigos también en el PES y me dicen que yo soy del PES, ¿verdad? Entonces, la verdad, yo les digo delante del Señor Jesucristo, aquí no hay dinero de algún partido político, no hay dinero de una institución gubernamental. Nuestros patrocinadores son personas que han sufrido las consecuencias de la delincuencia, son gente que sabe que solamente la oración puede haber un cambio real en Tamaulipas, y gente que está aportando para ello. Quiero solamente en un momento más le voy a hacer lugar al pastor Juan Yapur, que lo invité que él nos predique esta mañana. Solamente quiero mencionar algunas cosas muy sencillas. Todo el mundo estamos orando y estamos orando fuerte. Un consejo muy importante que quiero dar, y algo que Dios ha hablado en mi corazón, es que les anime a que sí oremos y vamos a interceder. El día 7 de marzo estaremos en todas las ciudades intercediendo, pero que después de esto también nos enfoquemos mucho en el evangelismo. Nuestras iglesias tienen tantos programas al interior que muchas veces descuidamos el evangelismo. El asunto está que en la guerra espiritual podemos expulsar los principados y las potestades, pero el problema es que los pecados de la gente atraen esos espíritus. Entonces los podemos expulsar, pero si no se convierten, la gente misma va a traer todavía esos espíritus a sus vidas. Entonces va a ser infructuoso muchas veces la guerra espiritual. Necesitamos salir de nuestras iglesias, pastores, necesitamos ganar las almas, evangelizar y hacer discípulos. No perdamos nuestro enfoque. Podemos hacer tantas actividades, pero recordemos regresar otra vez a evangelizar y a discipular. ¿Dice amén conmigo? No seamos monjes encerrados en nuestros templos. Salgamos a los calles, vamos a ganar las almas para Cristo, porque es la única manera. Acuérdense que el pueblo sentado en tinieblas dio gran luz. La gente necesita ser iluminada por el Evangelio de Cristo. No solamente oramos por ellos, sino también tenemos que ganarles y llevarles el Evangelio del Señor Jesucristo. Es tan simple, es tan sencillo, pero ¿cuántas veces tenemos doctorados en teología, en escatología y otras cosas, y nos olvidamos de la gran comisión? Y la gran comisión es esta: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La iglesia tiene que salir a evangelizar. ¿Dice amén? Así que hagamos la obra del Señor. Y cuando estamos orando, ¿por qué en ocasiones nuestras oraciones no están funcionando? Quiero mencionar 5 cosas rápidamente de por qué muchas veces nuestras oraciones no surten el efecto. Todos hemos caído en una trampa. Por ejemplo, cuando oramos, deberíamos orar no para ser vistos por los hombres, sino para ser oídos por Dios. Creo que todos caemos en la trampa, mis amados, yo he caído en esa trampa, y es algo que Dios me ha despertado últimamente, y es algo que estoy pidiéndole al pueblo: no subamos nuestras fotos o nuestros videos cuando estamos orando. Podemos dar testimonio de la grandeza del Señor, de los resultados, de los frutos,
pero vamos a tener cuidado. Mateo 6:5 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Yo me puedo parar y nos podemos parar y vamos a pararnos en las plazas a orar. Vamos a, como lo están haciendo muchos de ustedes aquí en Matamoros, pero sabes que el propósito de nuestro corazón sea no para ser vistos de los hombres, porque el día que ellos nos ven, ya tenemos la recompensa. Hay que esperar, hay que orar al Señor para ser escuchado por Él. Número dos, cuando oramos y no nos damos por entendidos, muchas veces hay dureza en nuestro corazón, de tal manera que Dios está hablando, el Espíritu Santo nos redarguye sobre algunos pecados de nuestras vidas o sobre algunas actitudes incorrectas y no nos damos por entendidos. Ayunamos y oramos, pero no estamos obedeciendo al Señor. He encontrado que obediencia es mejor que sacrificio. He encontrado el mayor fluir de Dios en mi vida cuando he obedecido a Dios, y cuando más todavía que cuando estoy pasando mucho tiempo en ayuno y oración. Isaías 58 te les dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? Es una pregunta que el Señor hace: ¿por qué lo haces y no entiendes? Vamos a entender, mis amados, vamos a ser suaves en nuestro corazón, vamos a tener una nueva circuncisión y que volvamos a ser sensibles al Espíritu Santo. Tres, cuando estamos ayunando y orando, pero lo hacemos en medio de contiendas y debates. Dice Isaías 58:4, dice: y aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir el puño únicamente, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oído en lo alto. Es bien importante, hermanos, que nos amemos. Es bien importante que no estemos en contiendas. Es imprescindible para que nuestra voz sea escuchada en lo alto, dice la palabra. Cuatro, cuando no hemos perdonado. Si no perdonamos, sabemos que Dios no nos va a escuchar. No podemos ser efectivos en nuestras oraciones si no hemos perdonado de corazón. Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros, vuestro Padre celestial. Todos nosotros tenemos imperfecciones, todos nosotros tenemos algún tipo de defecto, todos, hermanos, absolutamente. Pero algo que tenemos que hacer es empezar a ver nuestras cualidades, empezar a ver que estamos en un cuerpo y tenemos diferentes funciones. Hay pastores que no adoran como yo adoro, pero sigue siendo parte del cuerpo. Hay pastores que no hacen las cosas como yo hago las cosas, pero siguen siendo parte del cuerpo. Tenemos que aprender que Dios es un Dios que nos hizo distintos, pero nos puso en un mismo cuerpo. Así que vamos a aprender a amarnos, vamos a aprender a respetarnos aún con nuestras diferencias. Vamos a enfocarnos en los aspectos positivos. En el matrimonio, para que pueda funcionar, usted sabe, tiene que enfocarse en los aspectos positivos de su esposa o de su esposo. Si ve los aspectos negativos, ya tiene un problema o varios problemas. Cuando nos casamos, no nos casamos con ángeles, ¿verdad? Su esposa no tenía alas y el esposo también, ¿verdad? Especialmente nos dimos cuenta de los defectos cuando despertamos el primer día después de haber dormido juntos. Nos dimos cuenta que había ciertos defectos, ¿verdad? Entonces, aún así nos seguimos amando a pesar de las imperfecciones. Es lo mismo en la obra del Señor, entre los siervos del Señor. No todos van a ser como tú y yo no espero que todos sean como yo. Vamos a respetarnos tal y como el Señor nos hizo, ¿de acuerdo? Y si nos hemos ofendido, vamos a perdonarnos. Dice también el número 5, ¿por qué nuestras oraciones no son escuchadas cuando maltratamos a la esposa? Primero de Pedro 3:7, disculpe que escucho la Reina Valera 60, yo creo que fue la que Cristo usó. Primero de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente. Vamos a tener un estudio sobre cómo es la mujer, ¿verdad? Vamos a vivir con ella sabiamente, hay que aprender. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo no puedo ser un guerrero intercesor si yo te estoy ofendiendo y lastimando a mi esposa. Si mi esposa no está de acuerdo conmigo en ese trabajo que hacemos, yo no voy. Si yo no voy a salir, vamos a estar de acuerdo. De hecho, ella me ha impulsado en 2-3 ocasiones. No he querido ir, no he querido venir, créanme,
Estoy honesto, estoy por obediencia, porque yo sé que nuestro es necesario unirnos, pero no crea que yo soy un pastor ovejero, hermano. Me encanta estar en la iglesia. No nací para viajar y predicar, no nací para eso. Amo mi congregación, amo mucho mi ciudad. Pero cuando me ha desanimado, mi esposa me ha animado mucho para continuar y estamos aquí en común acuerdo. Pero yo no voy a dejarla triste y llorando, y yo no voy a lastimarla tampoco. Yo voy a amar a mi esposa, voy a tratarla como un vaso frágil, dice la palabra, y como acuerdera de la gracia de la vida. Entonces mi voz será escuchada en los cielos. Vamos a respetar esos principios tan básicos. Aquí no hay profundidad. Está la palabra, está a la vista de todos, pero ¿cuántas veces estamos orando y salimos a la batalla espiritual y hemos tenido un pleito en casa? Hemos hablado de una manera prepotente a la esposa. Entonces deberíamos de observar eso, por favor. Son cosas que Dios me habló que les diga. Y número 6, cuando estamos en hechicería. Primero de Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y idolatría, e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, así también te ha desechado para que no sea rey. Es la rebelión, ¿sí? Es como pecado de adivinación. Y en esto está lleno el pueblo de Dios últimamente. Es bien importante regresar a esos principios básicos de obediencia, de trabajar en la armonía, de trabajar en equipo. Es importante tolerarnos unos a otros. Yo creo en la sujeción. Tengo un pastor, ¿sí? Pastor Bobby Crowe es mi pastor de hace muchos años. Hemos salido junto a él en el ministerio por muchos años. No estoy aquí como un llanero solitario. Yo vengo aquí en amor, en obediencia, con la bendición de los pastores principales de mi ciudad. Como parte de la alianza, como vicepresidente de la alianza de pastores de Ciudad Victoria. Y no porque tenemos un cargo, estamos ahí. Hace años estamos en la alianza, cuando me ha tocado sentarme en el último lugar, pero hemos sido miembros de la alianza. Hay ocasiones no hemos estado de acuerdo en algunas cosas, pero eso no me hace que yo me aleje de la alianza. Soy miembro activo de la alianza. Hace años que lo soy. Entonces es muy importante, hermanos, que trabajemos en amor, que trabajemos respetando autoridades establecidas por Dios, tanto dentro del ministerio como en la vida social. Es bien importante. Así que les dejo esta sencilla reflexión. Son cosas que Dios me dijo que le dijera antes de dar lugar a mi hermano Juan Yacur. Por favor, es un pastor muy, muy amado de su amante. Vamos a decirle un fuerte aplauso, por favor. Este hombre me ha animado mucho a hacer este trabajo, y fue en Ciudad Mante, la primera ciudad que hicimos el primer desayuno del año pasado. Juan, gracias por todo. Pues gracias por la oportunidad, de veras que para mí, aparte de estar nervioso ante tantos pastores, porque no es fácil. Es fácil pararse en la congregación que Dios permite pastorear ahí en el Mante, pero cuando me dijo el pastor Mario, prepárate porque vas a dar un mensaje a los pastores en Reynosa y en Matamoros, le dije: Señor, pues, ¿qué les puedo hablar a esta gente si todos lo saben? Tantos mensajes que han predicado que quizás yo deba de sentarme y escuchar a muchos de ustedes, ¿no? Pero yo estoy aquí de veras con el propósito de animarles a hacer algo por Tamaulipas. Yo sé que aman su ciudad, Matamoros. Yo tengo familia que vive aquí en esta ciudad de Matamoros. Tengo una hermana, sobrinos, y tengo amigos también, y muchos de ellos han sido afectados, muchos de ellos han sido, pues les ha tocado ver cosas difíciles, de las que ustedes pues también están enterados. Pero cuando Mario me dice: comparte con los pastores, yo dije: Señor, pues yo sé que vivimos tiempos difíciles, yo sé que estamos ante situaciones donde a veces nos sentimos no solamente inseguros, sino incompetentes, porque no sabemos qué hacer. Yo recuerdo cuando esto empezó, y fue en Ciudad Mante, una ciudad muy afectada, hace 4 años de esto. Yo me escondí por mucho tiempo,
Yo estuve escondido, bajé mi perfil como pastor, ya no salía a la calle, no aceptaba invitaciones a salir. Y así estuve por mucho tiempo. Yo oía lo que pasaba, veía lo que pasaba en las noticias. Yo decía, bueno, mientras no me toque a mí, mientras no pase con alguien cercano a mí, pues no me afecta, ¿no? Y yo confieso esto, ya le pedí perdón a Dios, y yo sé que ya me perdonó. Pero un día, este espíritu de muerte entró a nuestra congregación. Nuestro pastor de alabanza, un hombre muy querido, mi padre espiritual, él fue el que me llevó a los pies de Cristo, y luego yo llegué a ser su pastor, sigo siendo su pastor, pero él fue secuestrado. Estuvo 27 días secuestrado, y Dios despertó el espíritu, primeramente del pastor y luego de la iglesia que pastoreamos. Y nos llevó a orar, y nos llevó a interceder, y nos llevó a pasar 24 horas continuas de oración, de alabanza, de adoración, a que esto pudiera ser diferente. Y después de 27 días, este hermano fue liberado, sin ningún golpe, sin ninguna consecuencia emocional o traumática. Y esto nos llevó a despertarnos y nos llevó a hacer conciencia de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Y cuando Mario me invita a venir y ser parte de este equipo, se formó, se tuvo que formar pues un grupo entre los pastores que estamos trabajando en esto, y pues me dijeron, tú vas a ser secretario. Y dije, no, hombre, ya cuando hablan de presidente, secretario, tesorero, como que uno dice, no, hombre, ya vamos a caer en un sistema, ¿no? Pero tuvimos que hacerlo así porque pues se habla de un orden. Y cuando me dijo, pues tú eres el secretario, dije yo, pues bueno, pues hay que trabajar, ¿no? Y hay que coordinar y hay que hacer. Y Dios me tuvo que sacar de la zona de confort. Y a veces Dios nos va a sacar de esa zona de confort. Y cuando yo oraba, le decía a Dios, Señor, ¿qué puedo compartir con los pastores de Reynosa, con los pastores de Matamoros? Y Dios puso un sentir, y de esto es lo que yo quiero hablarte contigo en esta mañana, hablarte acerca de un varón llamado Nehemías. Yo sé que muchos han oído hablar de Nehemías y lo conocen y han predicado acerca de él y han sacado estudios y revelaciones acerca de este varón, pero cuando yo volví a leer esta escritura o este libro de Nehemías, que es muy cortito y lo puedo leer pues quizás en una buena tarde, un buen día completo, y reflexionar en ello, yo vi en Nehemías un ejemplo a seguir, un ejemplo a involucrarnos en algo con nuestra ciudad. Nehemías fue un varón que estaba muy lejos de la ciudad de Jerusalén. Él tenía un trabajo muy, muy cómodo, usted sabe, él era copero del rey, él comía la comida del rey, él bebía la bebida del rey, él tenía un buen sueldo, una buena casa, él estaba cómodo en la ciudad donde él vivía, o en el palacio del rey donde él habitaba. Pero un día Dios tuvo que tocar el corazón de ese varón. Y un día ese corazón de Nehemías fue movido, inquietado, a salir de esa zona de confort y venir a una zona de riesgo, donde Dios haría algo a través de su vida. Y Nehemías tuvo que modificar, o si es posible decirlo de esta manera, él tuvo que cambiar su agenda y entrar en la agenda del reino de Dios. Y yo creo que es el tiempo, y ha llegado el tiempo, y a algunos quizás se nos está pasando el tiempo, con todo respeto, en donde no hemos querido cambiar nuestra agenda. Nuestra agenda es muy cómoda porque nosotros mismos la hacemos. Bueno, yo hablo conmigo. Ahí en Ciudad Mante, Dios nos dio un llamado de que íbamos a impactar la ciudad, y yo pensé que ese llamado era que la gente iba a llegar a la iglesia, pero no. Hacemos eventos, coordinamos eventos, y la gente es ganada, pero se va a otras iglesias. Y dice, Señor, bueno, ese es el llamado que tienes para mi vida. Y empezamos a abrir iglesias en diferentes zonas de la ciudad, vamos quizás por la cuarta, una quinta que se va a abrir. Y le dije, Señor, pues estamos ocupados. Cuando Mario me dijo, Juan, yo quiero que vengas, yo dije, pues, ¿cómo le haremos? Bueno, ahí está la gente en el mante, en el liderazgo, trabajando. Pero, ¿sabe? Cuando un varón se levanta, cuando una mujer de Dios se levanta su casa, se levanta, sus hijos son levantados, se levanta una ciudad, se levanta un estado y se levanta una nación. Y fue lo que Dios hizo con Nehemías. Dios tuvo que levantarlo, Dios tuvo que incomodarlo, hasta que Nehemías salió de esa zona de confort, porque había algo en el corazón de Nehemías. Y cuando Nehemías pregunta, no le voy a decir que vaya a las escrituras, usted ya las conoce a lo mejor que yo,
Cuando Nehemías pregunta cómo está la ciudad y cómo está la gente. Y cuando él escucha las noticias, no había medios de comunicación, no había internet, no había televisión, no había nada, solamente era la palabra hablada, la comunicación que había. Y cuando Nehemías escucha que su pueblo estaba sufriendo, que la ciudad había sido derribada y había sido quemada, Nehemías no dijo, ay, ya sé lo que voy a hacer, primero, haré. No, dice la Biblia que él se sentó, él tuvo que tomar un lugar para sentarse aparte y entrar a la presencia de Dios, lo que decía el pastor Mario en su momento. Y Nehemías se sentó y dice que ayunó y oró por varios días, hasta que Dios le dio un plan y una estrategia. Y Nehemías tuvo que cambiar su agenda. Yo esta mañana no quiero hablarte, como decía el pastor Mario, de colores y de partidos ni de políticos, porque eso ha fracturado mucho las alianzas de pastores. En Mante tenemos dos alianzas, una es la confraternidad de Mante, donde yo soy tesorero, y hay otra donde es la alianza ministerial de pastores del Mante, y todo esto surgió a través de divisiones con la política. Y cada vez que se convoca un desayuno, como este por ejemplo, uno luego piensa, ah, es más de lo mismo. Cuando Mario me invita en Mante, la primera ciudad que abrió sus puertas a este mover y a este proyecto, yo le dije, Mario, dime si esto es político. Háblame con la verdad, porque a veces hay pastores que sutilmente no dicen la verdad, pero una verdad que es a medias, es una mentira también. Y yo lo cuestioné y pedí informes dentro que no lo conocía más que de vista. A ver, háblenme de este hombre, a ver qué trae, porque quiere juntar a los pastores. Y aún el mero día que él llegó al Mante, yo le dije, mira, si esto es político, yo te apago el sonido, te apago las luces del lugar donde lo vamos a reunir. Porque ya estamos, bueno, al menos yo estoy hasta el chongo ya de cosas de esas. Pero cuando vi que era un evento del rey, yo dije, ¿sabes qué? Yo le entro. Veníamos para Reynosa el día de ayer, pero un día antes o dos días antes me dice, Juan, ¿podemos irnos a la banda de la iglesia? ¿Me la rentas? Y yo le dije, ¿cómo te la voy a rentar si está en un asunto del reino? Nada más te gasta mucha gasolina, pero bastante gasolina. Y cuando me dijo más o menos cuánto, le dije, ¿cuánto? Y pues sabes que es mucho. Le dije, pero no aporto. Vamos a meterle dinero, lo que hay que poner. Claro, no todo, ¿verdad? Pero una buena parte si es necesario para podernos desplazar. Pues cuando la visión es del reino, tú tienes que involucrarte. Tú tienes que cambiar tu agenda, tú tienes que modificar muchas cosas en tu vida. Eso fue lo que hizo Nehemías. Por eso para mí Nehemías es un ejemplo a seguir, es alguien de inspiración, es alguien que dejó un legado a sus siguientes generaciones. Tú y yo vamos a tener, si es que no tenemos ya hijos que van a tener hijos o nietos. Yo ya soy abuelo, tengo un nieto de un mes y medio. Y yo ya tengo una generación a quien dejarle un legado. Y para poder dejar un legado, yo tengo que hacer a un lado mi agenda y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo me involucre? Cuando me llevan a mi nieto a la casa, yo lo pongo ahí en mi cama y le empiezo a profetizar. Es el único que no dice nada. En la iglesia, cuando uno predica a la gente o cuando uno les da palabra, el pastor, y si puede Dios, y oye, ¿cómo va? Pero a mi nieto yo le predico, tiene un mes y medio, y le hablo, y le digo, Dios te va a llevar, y Dios te va a usar, y te va a levantar, y él nada más te ve. Yo sé que está recibiendo, porque es una semilla de vida. La palabra que tú y yo sembramos en nuestras generaciones trasciende. Y a lo mejor no lo vamos a ver con nuestros ojos. Pero el día de mañana Dios nos va a levantar y nos va a usar y van a ser los nuevos Nehemías que nuestra generación necesita. Yo te digo, hermano. Yo te digo, ¿cuál es la agenda que Dios tiene para estos tiempos? Lo que hizo Nehemías, siempre nos vamos a la reconstrucción y es algo importante que hizo Nehemías, pero algo que Nehemías tuvo que hacer es trabajar con la unidad entre el pueblo. Estaban desunidos. La Biblia dice que ya vivían de la manera en que vivían, entre los escombros, entre el olor a humo quemado, las puertas estaban quemadas, las murallas que representan la seguridad de esa ciudad estaban derribadas. Y cuando Nehemías llega, pues se da cuenta que hay desunión en el pueblo.
Los líderes estaban desunidos, cada uno en sus ondas. Quizás platicaban como platicamos nosotros, ¿no? Oye, ¿ya supiste lo que pasó en Matamoros? Oye, ¿ya supiste que en la carretera? A cada reunión que uno va, de la iglesia o algún evento social, siempre uno termina hablando de lo que acontece. Pero nadie hace nada, o casi nadie quiere hacer nada. Y Nehemías, cuando llega a esa ciudad, se da cuenta, quizás como hablaban entre ellos de las glorias que vivía antes en Jerusalén, las victorias que Dios les había dado, la manera en cómo se vivía en una ciudad como Jerusalén en los tiempos de gloria. Pero nadie hacía nada. Y Dios tuvo que mover a un varón como Nehemías desde un lugar a otro para venir y hacer lo que se tenía que hacer. Y Nehemías trabajó con la unidad entre el pueblo. Y esto es algo que yo quisiera que tú entendieras, porque esta visión de oremos por Tamaulipas es un asunto de unidad, es un asunto de trabajar juntos. Yo sé que cada uno ora. En nuestra ciudad nosotros oramos por Mante, por Ciudad Mante. El sábado pasado tuvimos un tiempo de oración uniendo los pastores de la confraternidad donde pertenecemos. El pastor Fermín es subsecretario, el pastor Juan en un tiempo también estuvo colaborando en la directiva, pero son miembros de la confraternidad y venimos también con el apoyo y con las oraciones de ellos. Pero el sábado pasado nos juntamos los pastores y en la van que venimos hoy íbamos 16 o 17 pastores, todos apretados, pastoras, pastores y empezamos a tomar la ciudad. Yo veo cómo aquí en Matamoros están tomando la ciudad de Matamoros, por los puentes orando. Y nosotros el sábado salimos y clavamos estacas en los principales accesos de entrada a la ciudad. Nos tuvimos que exponer ante todos que nos vieran lo que los pastores estábamos haciendo. Hubo una estaca que nos regaló el pastor Mario que decía Ciudad Mante, Tierra de Dios, y la pusimos en un lugar donde un tiempo fue consagrado a las tinieblas. Y ahí fuimos y estábamos orando y llegó una señora ahí del vecina de ese lugar y estuvo viendo todo lo que hacía. Yo dije, esta va a ser la bruja de aquí. Eso fue lo que yo pensé. Pero luego empezó a llorar esta mujer y empezó a secarse las lágrimas y una hermana pastora fue ahí y al final ya cuando nos retiramos, ella dijo, no se vaya, yo quiero que oren por mí porque yo necesito de eso que ustedes están hablando. Dios nos dio una cosecha de un alma en ese día. Cuando nos unimos con una visión del reino de Dios. Y Nehemías tuvo que trabajar como líder, él tuvo que trabajar en la unidad de ese pueblo. Y Nehemías se tuvo que sobreponer a las amenazas de muerte que venían sobre su vida. Porque hay oposición, claro que hay oposición. El diablo no va a estar contento cuando tú te levantas a tomar tu ciudad de Matamoros. Cuando tú te levantas a tomar tu colonia, el lugar donde vives, la zona de influencia donde está tu iglesia. Y Nehemías se levantó y hubo oposición, hubo gente que quiso venir y que quiso venir a estropear los planes de Dios. Pero Nehemías dice en la Biblia que con una mano trabajaba y con otra mano estaba con espada, listos para enfrentar lo que viene. La lucha que tú y yo estamos enfrentando como líderes de una ciudad no es con armas, no es con palos, no es con piedras, es en la unidad y en la oración. Y de eso se trata, oremos por Tamaulipas. Unirnos para orar. Cada quien desde su ciudad, cada quien desde su municipio, cada quien en el lugar donde Dios le ha plantado. Y tenemos que unirnos. Y Dios nos va a sorprender. Dios nos va a sorprender. Somos muy buenos, y lo digo con mucho respeto, no se vuelve a negar a predicar, pero somos muy buenos para predicar en la iglesia, para ser llamado a recibir a Cristo. Pero creo que aún nos falta algo por hacer, que es sacar a la gente del sistema en el que está viviendo. Un sistema de corrupción, un sistema de violencia, un sistema de insensibilidad en las cosas. Al recibir a Cristo haces el llamado y la gente pasa. Pero sacar a esa gente del sistema corrupto, necesitamos oración.
Necesitamos unirnos para clamar a Dios y para que Dios haga algo en estos tiempos y en estos momentos. Yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a ir a Reynosa, voy a ir a Matamoros, quizás a Río Bravo y quizás a Laredo. Y me decía mi esposa, pues adelante. Pero hubo líderes de la iglesia que me decían, pastor, no vaya. No vaya, pastor. Es muy peligroso, mire lo que dicen. Digo, ¿sabes qué? Tenemos que ir. Y me venía ese versículo que no lo dijo una mujer, o no, creo que se lo dijo Mardoqueo a una de sus sobrinas. Me dijo, ¿quién sabe si para esta hora has nacido? ¿Quién sabe si para este tiempo es que Dios nos tiene aquí de mí? Para hacer algo, para hacer algo. Predicar en la iglesia lo hemos hecho, pero ahora hay que hacer algo por nuestra ciudad, hay que hacer algo por nuestro estado. Yo le decía a Mario ayer en el cuarto del hotel, prepárate porque Dios te va a llevar a otros estados. Tamaulipas es la punta de lanza. Tamaulipas ha sido conocido como una tierra de violencia, como una tierra de inseguridad, pero ahora va a ser conocido como un estado que se une para orar, como un estado que se une con los pastores para orar. Porque así es Dios. Cuando tú cambias tu agenda, Dios empieza a hacer las cosas de una manera que antes ni siquiera nos imaginábamos. Nehemías va y se presenta delante del rey. Pero esta vez Nehemías no fue como copero, no fue como sirviente. Ahora Nehemías iba con un propósito divino delante del rey. Amén. Y le dice al rey, rey, déme permiso, voy a mi ciudad, me han dicho esta noticia. Y es sorprendente porque Nehemías no le pidió al rey más que las cartas para que lo dejaran pasar por los diferentes territorios del reino. Pero el rey no solamente le da cartas para los gobernantes, sino que además le dice, te voy a dar los recursos para que hagas la obra que Dios te ha mandado hacer. Y sabe, a veces estamos tan involucrados o tan empecinados y nos desgastamos tanto y arrastramos a la iglesia o al liderazgo de pastores para ir a ver a un político, que a ver qué nos da. Yo digo por el mante, yo sé que aquí eso no pasa. Pero en el mante a veces nos reúnen para apoyar a un candidato y regalan un montón de cosas y llegan con un montón de proyectos que son buenos, son buenos. Hay que aceptarlos, hay que recibirlos, pero no vendernos por ellos. No vender la membresía de la iglesia. Nehemías cuando llega con el rey le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Y el rey le da cartas, pero también le da las herramientas y le da los recursos que necesita para reconstruir la ciudad. Le dio madera, le dio, pues no sé qué tantas cosas dice la Biblia que le dio, pero cuando Nehemías llegó a aquella ciudad de Jerusalén, él llevaba los recursos. Y Nehemías reconoce en el capítulo 2, versículo 8, si mal no recuerdo, dice, la mano poderosa de Dios sobre mi vida. La mano de Dios, el favor de Dios sobre mi vida. Cuando tú te ajustas a la agenda de Dios, los recursos del reino están para ti. No tienes que andar pidiéndolos, no tienes que andar arrastrándote por ellos, van a llegar. Es más, yo te digo en esta mañana, si tú ajustas tu agenda a la agenda del reino de Dios, los recursos ya están a la puerta. Amén. Ya están a la puerta. En esa misión que Dios te ha dado. Gloria a Dios. Y no presentarnos como sirvientes delante de los políticos, sino presentarnos como embajadores de reino. Y Dios va a abrir, y Dios te va a dar, y Dios te va a hacer que su gloria brille sobre tu vida en esta ciudad. Porque a eso nos llamó Dios. No a brillar nosotros, sino aquel brilla a través de nosotros que no está. Por eso para mí Nehemías es un ejemplo digno de ser. Es un ejemplo digno de imitar. Y yo le digo, Señor, si vas a levantar Nehemías en estos tiempos, Señor, que nosotros podamos ser un medio para venir a inquietar a los siervos, a los pastores, a los líderes, a poder entrar en esta unción gubernamental, una unción de gobierno, una unción de autoridad de reino, una unción donde te vas a levantar y aun cuando haya oposición, esta no va a poder hacerte nada. Nehemías, cuando este Tobías, Sanbalat,
Gesén, el árabe, un paisano andaba ahí metido. Le dice, quieren estorbar a Nehemías, y Nehemías dice, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo para estas discusiones. Y le dice algo que a mí me llama mucho la atención, porque aquí anoté, ahí anoté esto. Dice, ustedes no tienen parte ni memoria en Jerusalén. La gente que quiere detener la agenda de Dios, la visión del reino de Dios, no tiene parte ni suerte ni memoria en esta ciudad. Y tú tienes que levantarte, varón, mujer, tienes que levantarte. Sí va a haber oposición, sí va a haber. Siempre que el reino avanza, hay oposición. Pero a mayor oposición, mayores victorias y mayores logros. Entonces hay que salir por Matamoros, hay que salir por Tamaulipas. Este no es un asunto de amigos, como se nos dice cuando nos invitan a un desayuno de un candidato, ¿no? A mí me dicen, este es un asunto de amigos, me dicen. Y de amigos, hasta la semana. Ahí la alianza de pastores del Mante, la confraternidad de pastores del Mante, donde estamos sirviendo. Un día tuvimos una reunión muy acalorada, porque estaba muy contaminada. Y el que yo promoví y que fue aceptado y le estamos llevando aquí la letra es que nunca íbamos a participar como confraternidad con ningún partido, con ningún color, con nadie. Los podíamos oír, los podíamos escuchar, los proyectos que traen, pero nunca vendernos, nunca ser serviles delante de ellos. Y se aprobó ese proyecto. Hicimos una carta que se mandó a los diferentes. Yo no le estoy dando ideas a nadie, no creo que vengo a dar esas ideas. No, pero esto es lo que hicimos, por mantener la unidad. Mandamos cartas a los diferentes partidos de nuestra ciudad. Se publicó en los principales periódicos de la ciudad que la confraternidad no iba a participar. Fuimos atacados, sí, se rieron de nosotros, sí. Pero nos mantuvimos firmes. Porque lo que nos interesa, amados hermanos, es la unidad. La unidad de los hijos de Dios, de los líderes que Dios ha llamado en nuestra ciudad por un proyecto de reino que es orar e interceder por nuestra nación, por nuestro estado y por nuestra ciudad. Así que no venimos a cambiar tu agenda por una agenda de hombres, ni venimos a decirle lo que tienes que hacer, ¿no? Muchos están muy ocupados, yo sé, yo he estado ocupado en cosas que Dios me ha puesto a hacer y de repente cuando menos me imagino, ya me zafé de lo que Dios me dijo que hiciera y estoy haciendo cosas que Dios no me dijo que hiciera. Eso me pasa a mí nada más. Pero Dios no me desecha, Dios me vuelve a traer y me vuelve a poner en el camino donde yo me había salido. Pero ¿cuántas veces no hemos estado en proyectos que no son de Dios? Y Dios nos está diciendo, salte de ahí, salte de ahí. Ven y entra en este tiempo, ven y entra en esta temporada. Y a veces o no escuchamos, o sí escuchamos, pero estamos tan cómodos ahí. Nehemías salió de la zona de confort y entró en una zona de riesgo. Digo conmigo, zona de riesgo. Y es en esa zona donde Dios quiere que estemos. Porque es en la zona de riesgo donde los sueños se hacen realidad. Es en la zona de riesgo donde están los sueños cumplidos. Es en la zona de riesgo donde están las victorias y donde están las nuevas glorias. Es en la zona de riesgo donde Dios va a llevar a cabo sus planes a través de tu vida y a través de ti. Por eso para mí Nehemías es un ejemplo digno de imitar. Es un ejemplo digno de hacer por nuestro estado, por nuestra nación y aún por nuestra ciudad. Entonces yo quisiera, varón, mujer de Dios, en esta mañana, animarte. Únete a orar por tu ciudad y a orar por tu estado. Y vamos a ver cosas tremendas que Dios va a hacer en estos tiempos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La presencia de Dios va a ser derramada, ya está siendo derramada. Pero a veces quiere ser opacada por las tinieblas, pero la luz del Señor va a brillar mucho más que todo eso. Entonces yo quisiera orar y terminar mi participación, pero no sin antes pues dejarte esta reflexión de la palabra. Hacer lo que tengamos que hacer por nuestra ciudad. Ir a donde tengamos que ir por nuestra ciudad. Los políticos, los gobernantes no tienen la respuesta. Ellos tienen los recursos, sí. Ellos manejan los recursos.
pero tú y yo tenemos la visión del reino de Dios. Y tenemos que hacer lo que nadie o casi nadie quiere hacer, y es venir y pararse en la brecha. Nehemías, y con esto termino, Nehemías logró hacer que los ojos de Dios voltearan hacia Jerusalén y la tierra de Jerusalén fuera sanada y fuera restaurada. Tú y yo conocemos ese pasaje que dice: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, toda la tierra, buscando corazones perfectos o justos para derramar su favor y su poder. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él te va a exaltar. Dios busca personas como tú y como yo que estén dispuestos a clamar por una ciudad, por un estado, por una nación, para que Él pueda voltear sus ojos y sanar nuestra tierra. Lo cantamos hace un momento. Ven y sana nuestra tierra. Dios lo va a hacer. Dios lo está haciendo. Pero a mayor unidad, mayor poder de Dios. Amén. A mayor unidad, mayor oración, mayor intercesión, mayor adoración, la presencia de Dios se va a derramar. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo quisiera orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad de poder compartir con estos preciosos siervos y siervas de Dios esta palabra. No hay nada profundo en ello. No hay nada escondido que está siendo revelado. Nada de eso, Señor. Es una palabra sencilla y simple que podemos entender y que podemos poner por obra en nuestra vida. Padre, en esta mañana yo oro por cada pastor, por cada pastora, por cada mujer y por cada hombre de Dios en este lugar. Y yo declaro, Señor, que sobre ellos se despierta el Espíritu. Que sobre ellos, Señor, viene esa unción gubernamental de autoridad y de gobierno para esta ciudad. Padre, en esta mañana yo maldigo los espíritus de Sanbalat y los espíritus de Tobías, espíritus de estorbo y de detenimiento de tu obra en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que se levantan hombres y mujeres de unción que van a venir a hacer el trabajo que les toca hacer por esta ciudad. Yo declaro, Señor, que sus casas estarán seguras. Que mientras ellos se levantan, Señor, se levantarán su casa, se levantarán sus hijos, se levantará la ciudad, se levantará el estado, se levantará nuestra nación. Yo declaro que la sangre de Cristo es suficiente para cubrir sus vidas, para cubrir sus casas. Hoy declaro cielos abiertos sobre cada uno de ellos, Señor. Hoy declaro, Señor, que hay una carga sobre esta ciudad y que ellos llevarán en su vientre espiritual la necesidad de unirse por este proyecto, de orar por su ciudad, de orar por nuestro estado. Padre, no haremos esperar a que la creación siga gimiendo hasta que se levanten tus hijos. Hoy se levantan, hoy se levantan, hoy aceptan este desafío de dejar su zona de confort para entrar en esa zona de riesgo. Hoy declaramos, Señor, que cielos abiertos hay sobre esta preciosa ciudad de Matamoros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aquí se van a levantar, Señor, los Nehemías de este tiempo, los Nehemías de esta temporada, Señor, con una unción especial y específica para reconstruir, para levantar, para edificar y para moverse en unidad unos con otros. Yo bendigo a este tu pueblo, Señor, aquí en Matamoros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuántos creen que tenemos que orar por Matamoros y por Tamaulipas? Estoy emocionado viendo al pastor Juan de Turco. Prediqué con él, yo creo, por el 99, 2000, por allá, en la ciudad de Mante. Y vi la pasión que tenía
y de una esquina donde estaba, Dios lo dimensionó poderosamente. Cuando me acuerdo que conectamos a Jaime Muriel, estábamos orando por todo el estado, y Jaime Muriel llegó con él y en una plaza hicieron la oración. Yo cuando el hermano dijo, no suban videos, y dijimos los pastores, pues ya hay que bajar los que acabamos de subir. La verdad, la gente tiene que ver lo que se está haciendo. Yo siempre oro en el puente. Le platicaba al pastor Carretero y le dice, pastor, fíjate que fueron 4 marinos a la iglesia el domingo. Venimos porque queremos seguridad. ¿Queremos qué? Seguridad. Tenemos que estar de acuerdo. Aquí tenemos una lista de oraciones, vamos a empezar a orar y necesitamos que ustedes nos distraigan. ¿Me parece? Cierre sus ojos y tenemos que comenzar por el gobierno. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo para orar por nuestra alcaldesa, nuestra hermana Norma Leticia Salazar Vázquez. Señor, ella es hija tuya, ella ha confesado que cree en ti y no ha negado tu nombre públicamente. Te pedimos que tengas compasión y que le des sabiduría para dirigir sabiamente este gobierno municipal. Señor, pon a personas cercanas con un corazón tuyo, rodeada del Señor, de gente que te ame, que sea fiel a tu reino, y Dios mío, que pueda escuchar esos consejos tuyos, que sea abierta, Señor, a tu voz, y que sea dirigida con tu Santo Espíritu, como lo fue Salomón. De la misma manera, te pedimos por nuestro gobernador, Egidio Torres Cantú, bendícelo abundantemente. Tengo en mi corazón el sentimiento de que Él ha escuchado tu palabra, de que Él ha escuchado mensajes de salvación, de que Él ha escuchado esas palabras de esperanza. Ayúdanos, Señor, a que sea guiado por tu palabra bendita. Dirígenos, Señor, a buenos pastos para gobernar este estado precioso de Tamaulipas, un lugar de oración, un lugar donde se levantan altares a ti, Señor, solamente. Que Él tenga ese entendimiento y esa revelación que viene solamente de ti. Bendecimos a nuestro gobernador en el nombre de Jesucristo. Asimismo, por nuestro presidente Enrique Peña Nieto, sabemos que ha sufrido muchas controversias, que no ha sido fácil su gobierno, que se han levantado muchas cosas en la República Mexicana, pero es tiempo que los guerreros, que es tiempo que la gente de oración interceda también por él y que pida al Santo Cielo que tenga misericordia de él, de su gobierno y de su gabinete. Es el tiempo de los intercesores, es el tiempo de esa gente que clama de rodillas pidiendo compasión por esta hermosa nación donde Dios nos ha puesto y que es nuestra generación y que es nuestro tiempo. Señor, aquieta, aquieta, Señor, y trae paz sobre la nación, bendiciendo a nuestras autoridades. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Amados, vamos a unirnos en uno, como lo que somos, un pueblo. Vamos a unirnos por la paz de Tamaulipas. Vamos a estar de acuerdo, como dice la palabra. Mira, tomo un momento para decirte, yo fui víctima hace 4 años. En un diciembre, antes de llegar a la iglesia a San Fernando, fui asaltada, pegada al piso con armas largas, 5 de mis congregantes. Íbamos para Nava, Veracruz, donde pastoreamos una obra. Vamos a unirnos, amados, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Vamos a hablar el shalom de Dios en nuestro amado Tamaulipas. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, Padre, al que toda rodilla se doblará, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En esta hora estamos de acuerdo, Padre, pidiendo que primeramente, una vez más, perdón por todos los pecados del estado de Tamaulipas. Tu palabra dice que clama los súplicos y que tú los escuchas, Señor.
Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo, oramos, Señor, por cada uno de los líderes.
están oyendo. Entonces, yo quisiera así rápidamente decir, pueden venir para acá, Pastor Mario, aquí abajo, y todo el equipo, el equipo del hermano Mario, del Pastor Mario, y los coordinadores de Oremos por Tamaulipas, que están por aquí, algunos pasan. Amén, el pastor Víctor Carretero. Amén. Y vamos a extender todos nuestra mano hacia ellos, hermanos, que vamos a cubrir. En el nombre de Jesús vamos a cubrirlos. Vamos a desatar ángeles para que cada uno de ellos sean protegidos por los ángeles del Señor. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Señor. En esta hora, mi Dios, ponemos en tus santas y poderosas manos, Señor, la vida de cada uno de los ministros que están acá frente, Señor. Este equipo que tú has levantado aquí en Tamaulipas, Señor, lo bendecimos en tu santo y poderoso nombre, mi Dios. Espíritu Santo, bendice a cada uno de ellos, llénalo, Señor, con el favor de tu gracia, mi Dios. Señor, cúbrelos, Señor, con tu mando y poder, Señor. Cúbrelos, Señor, con tu poder, Dios, Padre. Que a donde quiera que ellos vayan, sea por carretera, sea por derecha, sea por otro lugar, Señor. Dios, que tú vayas con ellos, que les acompañen, Señor. Que tus ángeles vayan allí cuidando los vehículos en los cuales se presentan al Señor. Bendice sus vidas, Señor. Así como ellos han sido de bendición para nosotros aquí en este lugar, Señor, que ellos sean de bendición, no solamente en Tamaulipas, Señor, sino por fe lo declaramos, Señor, que van a ser de bendición en otros estados de la República, en el nombre de Jesús. Oh Dios poderoso, gracias, Señor. Bendice sus vidas, guarda sus vidas, sus familias que han quedado en sus casas, Señor. Sus familias, sus congregaciones, Señor. Sé con cada uno de ellos, Señor, y bendíceles en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Le damos un aplauso a los hermanos de hoy. Levante su mano y vamos a orar. Vamos a orar por aquellos nehemías que se levantarán el día 7. ¿Dónde están los nehemías que dentro de su pueblo? ¿Dónde están esos nehemías que Dios está llamando a marcar la diferencia? Levante su mano, vamos a orar. Ese pueblo de Dios tiene que levantarse bajo el poder de su Espíritu. Padre y el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por sacarnos de ese momento de confort, Señor. Es necesario orar por aquellas personas que el día 7, Señor, a nivel estatal, se estará levantando para orar por nuestro estado, por nuestras ciudades, por nuestras comunidades. Padre eterno, Señor amado, te imploro que haga un avivamiento, Señor amado, en tu iglesia, en aquellos hombres y mujeres, Señor amado, que estarán saliendo de esa zona de confort, que entra, Dios mío, Señor, en comunidad. Ahí en el lugar, Señor, donde tú estarás derramando una bendición especial, donde tú, Dios mío, estarás contestando, Señor amado, bendiciones especiales, Señor, donde tú estarás derramando una unción especial, profética, manto poderoso de salvación, Señor amado, oh Padre eterno, Señor amado, nuestro estado, Señor amado, es para Cristo, Señor, estamos proclamando que hombres y mujeres están siendo llamadas a proclamar nuestras ciudades para Cristo, Señor, y en esta hora levantamos nuestras manos en una misma unidad, en un mismo pueblo y en un mismo sentir, proclamando el reino de Dios para la Maurita, proclamando el reino de Dios para nuestras ciudades, proclamando el reino de Dios para nuestra ciudad, para nuestra iglesia, Señor, aquí hay hombres y mujeres que estaremos levantados, estamos siendo llamados a ser conjugidos en tu Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús tomaremos nuestra victoria, levantaremos nuestra ciudad, reedificaremos la fuerza, Señor, porque tú estás con nosotros, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar por una libertad de pintura.
finanzas en todo nuestro estado. Únase conmigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Tu palabra dice que todas las naciones serían benditas en la simiente de Abraham. Y yo creo, Señor, en esa bendición, yo creo en tu palabra, porque también tu palabra dice que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Señor, te doy gracias, porque yo sé que esa riqueza, Señor, alcanza nuestro estado. Y declaramos ahora, Padre, una riqueza, Señor, poderosa sobre todo Tamaulipas. Declaramos finanzas, Señor, poderosas en nuestro estado. Declaramos, Señor, que tú nos das gracia en nuestro estado para que personas, Señor, inversionistas vengan a nuestro estado a invertir. Padre, también toda la riqueza que está en este suelo comienza a ser bien aprovechada y tú comienzas a bendecir este estado, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Tú nos has dado autoridad para atar y desatar. Y en esta mañana, Señor, aquí todos unidos, desatamos, Señor, estas finanzas en el nombre poderoso de Jesús. Desatamos esta riqueza en nuestro estado, en el nombre poderoso de Jesús. Y atamos, Señor, toda destrucción. Atamos todo lo que venga a perturbar, Señor, el comercio, lo que venga a perturbar la industria, lo que venga a perturbar el turismo. Lo atamos ahora en el nombre de Jesús y lo echamos fuera, Señor, a los lugares desiertos, secos y áridos, donde es el lugar de ellos, y establecemos, Señor, prosperidad en cada familia de nuestro estado. Personas benditas, bendecidas por tu poder y por tu gloria, Señor. Toda aquella persona que ha aceptado a Jesucristo como rey de su vida, yo declaro que el reino está operando sobre él y no hay nada que pueda detener la bendición para esa vida, porque está escrito, es tu palabra y en tu palabra yo declaro hecho ese milagro para la gloria bendita de tu nombre. Señor, muchas gracias. A ti la honra y la gloria por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mira, amigo, gloria a Dios. A mí me duele Tamaulipas, me duele Matamoros. El 17 de octubre del 2010, por Facebook, una sobrina mía me dijo: tío, me acaban de poner de pastora asociada junto con mi esposo en Castillo del Rey San Fernando. Ella estaba muy emocionada. Mañana voy a predicar, dame tips porque voy a hablar a la iglesia Castillo del Rey de San Fernando. Esa mañana hablé con ella como 20 minutos por Facebook, le dije: hija, tengo que salir, más a tanto hablamos. Una hora después me habla mi cuñada y me dice: secuestraron a mi hija. Tenía 2 días de pastor apenas. Estuvimos orando. Le encontramos el día y son 2 balazos en la cabeza. Sí, me tocó ministrar. Me tocó enterrar aquí atrás, en el panteón Jardín. Sé lo que es llorar por alguien que te secuestre. Sé lo que es pasar un momento de desesperación. Por eso mi pasión alocada por compartir. En la guerra que comenzó hace 2 semanas o 3, 8 personas secuestradas de gente conocida aquí en Matamoros. De las 8 personas que regresaron, 7 mandaron más corta. Y por esa una lloramos como si hubieran matado a los 8. Amén. La ciudad nos tiene que doler. El estado nos tiene que doler. Fui a predicar a Río Bravo y me dijeron: Víctor, la entrada y salida está muy feo. Digo, debo buscar una entrada para poderme meter al Río Bravo. Fui y me metí al Río Bravo y prediqué. Me dijo el pastor: ¿te quedas a cenar? Yo dije: pues te termino, salgo corriendo y me ceno en un burger que hay en Broadway, ¿no? En el lado del Faro. Le dije: sí, me quedo, pastor. Hasta las 11 de la noche salimos de ahí y vimos lo que había, la seguridad de la gente que se porta mal. Un pastor que está aquí, la celebrista, José Silva, me acompañó. Y la verdad, si no nos levantamos nosotros, nadie lo va a hacer. Nosotros estamos en esta ciudad. Cada vez vemos más cerca. Los testimonios del domingo siguiente fueron: me tenían amarrado, me iban a matar, a mí y a mi tío. Pero yo comencé a orar y me acordé toda la predicación del domingo pasado, pastor, cuando usted nos decía: cúbranse con la sangre de Cristo cuando me mataron.
Y mi tío se me quedaba viendo y dijo, ¿qué estás orando? Digo, estoy orando a Dios como el pastor me enseñó. Dijo, yo no sé orar, no me deja. Una santísima muerte en toda la espalda tatuada. Terminó orando y a los dos los soltaban hasta fuera de su casa. Porque si ya no es así, tienen que comenzar a suceder. Yo quiero que hagamos una oración de un minuto nomás para sellar todo lo que estamos haciendo. Gracias a Dios por el hermano Mario de Victoria, por Juan Yapur, que tengo años de conocerlo, por el pastor que está en el Mante, por Víctor Carretero, que nos representa a Matamoros. Víctor está llevando la palabra, está yendo a las ciudades, está predicando las alianzas, está haciendo el trabajo y está motivando a la gente a unirse y sumarse a la oración. Tenemos un representante, pero también yo sé cómo es la carretera. No es fácil. Ves un carro que viene atrás y te escama, piensa que te van a hacer algo. Que la protección de Dios esté con él. Y por eso también, Juanito, el presidente de Alianza de Valle Hermoso comenzó a orar, teníamos que cubrirnos en el nombre poderoso de Jesús, para que ninguna lámpara de todo Tamaulipas se apague, sino que la gloria de Dios sea poderosa. Padre, creemos que todo eso es una cita tuya en Dios. Señor, gracias por animar nuestros corazones, por ayudarnos, Padre. Señor, tú conoces el corazón de cada pastor. Tú has visto las lágrimas y la sangre derramada en nuestro estado. Y alguien se tiene que levantar, alguien tiene que hacer la obra. Despierta nuestras conciencias, Señor, y nuestro sentido de responsabilidad. Sellamos todo lo que hemos oído. Caminamos en la visión estatal de orar por Tamaulipas. Creemos que desde Tampico hasta Matamoros, y de Matamoros a Laredo, y de Laredo Victoria y de Nuevo Tampico, tu gloria correrá como un río de salvación y de cambio poderoso. Bendecimos nuestro estado, Padre. Gracias por la oportunidad de este joven que tú has levantado con esta pasión. Gracias por la palabra del pastor Yacur, Señor, que nos inquietó y nos conmovió. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Diga amén. Amén. Un segundo, mire. Voy a entregar el lugar al hermano Coronado para que nos dé unos anuncios y entregue unas literaturas que nos van a sembrar. Al final, terminando, viene un hermano que se llama José Luis Silva. Es un evangelista que va por las ciudades. El ministerio se llama, el oído. Se llama 1,000,000 de Biblias. A ciudad que llega, bendice a los pastores, bendice las congregaciones y hace una campaña evangelística. Y cuando digo que se regalan miles, se regalan miles de Biblias. Alguien nos va a poner un video aquí. Nuestro jefe estatal nos autorizó que dé un anuncio. Sería bueno que se quedara. Si usted ama el evangelismo y ama el trabajo, quédese al final y vamos a echarle ganas. ¿Está bien? Jefe, comandante. Oye, qué bendición de la sesión. Preséntate, por favor. Gracias, pastores, por la información. Le decía al pastor que en el próximo momento me conoció la forma de orar de la manera de orar de mis hermanos, la pastora. La intensidad de la oración, y le digo, me hace falta esa todavía más pasión, me hace falta, me reconozco. Le voy a decir que nuestra clase era un público, y ahí había gente que tiene mucho. Y nos cambiamos y nosotros estuvimos trabajando de día y hasta las 12 de la noche de cada día en la remodelación del edificio. Y oramos, derramamos aceite. Ungimos cada silla donde iba a estar sentado cada miembro de la iglesia. Y estuvimos en la plaza, derramamos aceite y consagramos toda esa zona para el Señor. Y de hecho, esa plaza, aún las luces se encendían de noche, estaba en oscuras y tinieblas. Pero quiero comentarle algo: a los 6 meses, esa gente inexplicablemente se fue. Sí. Bueno, inexplicablemente al ojo humano. Pero se fue y no han regresado en 3 años, gracias. Y no regresarán. Esa plaza ahora es del Señor Jesucristo. Nuestra iglesia creció a. Somos aproximadamente 1,000 personas. Pero, gracias a Dios, de todo ese tiempo, no tenemos ningún centro asociado. No, nadie ha muerto. Pero algo que le dije a la iglesia desde
de que todo esto empezó, yo dije, ¿por qué esperar hasta que hagamos pasos para empezar a orar? La oración también puede ser preventiva, no solamente correctiva. Entonces nos levantamos la oración antes que eso pasara, y quizá a eso luego la explicación de que quizá no lo siento tanto, esa pasión, eso es algo tan intenso, porque nunca lo hemos experimentado, ni en nuestra familia. Lo más cerca que estuvimos fue una vez con Armada, que es bajan a mi esposo y al hijo de la camioneta, porque los confundieron, ¿verdad? Pero después, o sea, con disculpas los suben y llegaron a la casa bien. Entonces, la verdad es que yo les puedo decir algo, Dios nos ha cuidado. Hermanos míos, yo creo que el ángel del Señor acaba alrededor de nuestro término de yo creo eso. Y cada vez que salgo en la carretera, nunca estoy pensando qué tanto se debe hacer en la carretera. Yo sé que el ángel del Señor nos escucha. Y eso lo digo con convicción. Necesito regresar a la palabra y creer la palabra, porque Dios es el mismo de ayer, que hoy, por los siglos. El mismo ejército que guardó al siervo del Señor con su alicero, con su siervo, el mismo ejército está con nosotros. Solo asegure la presencia de Dios en su vida, asegure la presencia de Dios en su familia. Pongamos la sangre en la puerta, que el pacto siga vigente. Y usted será intocable en el nombre del Señor Jesucristo. No encuentro un pasaje en la palabra que le diga otra cosa. Regresemos a las escrituras. Me duele lo que han pasado, hermanos. Me duele. Pero tenemos que volver a la palabra y saber que Él es nuestro guardador, Él es nuestra sombra a la mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Él es tu guardador, Él guardará tu entrada y tu salida desde hoy y para siempre. Pero claro, si tenemos temor, vayámonos a hacer unas patrullas federales. ¿Sabía lo mismo? Fíjate que a Job le pasaron males. Y Job explica en Job 3:25, dice, el temor que me espantaba me ha acontecido y me ha venido lo que yo tenía. Hay historias tan tristes. Entre más las escuchemos, más miedo vamos a tener. Vamos a la palabra. Descansa en la palabra. Ese es el fundamento de nuestra fe. Es la roca en la cual está nuestra vida. Y vendrán ríos y vientos, soplarán vientos y vendrán tempestades, pero tu casa no caerá. Quiero que ahí donde estás, tú solamente digas, quiero regresar a tus palabras. No hay tantas historias, hay tanto que ha pasado, pero Señor, yo quiero quedarme con tu palabra. Oraré por un espíritu de fe. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, hablamos por un espíritu de fe en cada uno de mis hermanos. Yo sé, Señor, hay cosas que han pasado aquí en esta ciudad, en cada ciudad, Señor, podemos escuchar tantas historias, Señor, y nuestro corazón se va a estremecer al final, pero Señor, hoy nos quedamos con tu palabra, Señor, hoy vamos a pedirte a ti, Señor, que todavía eres suficientemente grande, suficientemente poderoso para cuidarnos, mi Señor, y para que esta gente que hace el mal te conozca también, Señor, que esta gente se convierta, que sean instrumentos para el bien, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos por ellos, oramos por las familias de ellos, oramos por los hijos de ellos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días abrimos un comedor, un ministerio más de la congregación, y en ese comedor estamos atendiendo a los niños huérfanos, los niños que quedaron de jóvenes que estaban en la delincuencia y después murieron abatidos por el ejército. Buena lucha entre los cárteles. Y cuando iniciamos este ministerio, yo no sé que lo hiciéramos porque yo estoy mirando un problema. El problema es que esos niños, la historia que saben es que el ejército mató a sus padres y van a crecer por un odio hacia el ejército y a las instituciones. Iglesia, tenemos que hacer algo. Y yo estoy orando al Señor que nos dé un plan a la iglesia en Tamaulipas para poder prever esas situaciones y poder revertirlas y poder hacer que esa gente sean usados para el bien y no para el mal. Amén, mis amados. Así que oren por nosotros, muchos amados haciendo un trabajo
y cada uno de nosotros hagamos lo propio en nuestro entorno, en nuestra zona, pero vamos a establecer el reino del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a dar estos obsequios. Este es un libro que se llama Victoria sobre la Oscuridad, y este libro habla sobre la identidad, quién somos en Cristo, nuestra identidad, quién soy, qué tengo, qué me pertenece en Cristo. Es un libro que le va a ayudar bastante, porque muchas veces actuamos mal porque no sabemos quién somos. Cuando sabemos quién somos, realmente vamos a tener una actitud. Y este libro se llama Rompiendo las Cadenas, con cómo lidiar con pensamientos negativos, sentimientos irracionales y costumbres pecaminosas. Se los vamos a dar. Es un juego de libros por matrimonio. Espero que nos comprendan. Estamos repartiéndolos en todo Tamaulipas, a los pastores que van a nuestras reuniones. Así que, por favor, hermanos, si son tan amables de ayudarnos. Sí, pues sí, van a darnos la ficha que han llenado de pastores unidos, lo van a entregar, y ese es el para canjear los libros. Muy bien. Después que entregamos estos libros, hermanos, nosotros, por nuestra parte, es todo. Voy a dejar lugar al pastor Víctor Barrientos. Él va a dar lugar al ministerio que va a traer el anuncio. Y, hermanos, les amamos entrañablemente, y vamos a soñar con un Tamaulipas diferente. Amén. Aleluya. Acuérdese que para poder tomar, para poder poseer, hay que visualizar primero. Abraham, que le cambió el nombre por Abraham, y se miró haciendo como padre de multitudes. Dios lo sacó de la tienda del temor, de la tienda de la depresión, de la tienda de la angustia, a mirar las estrellas, a soñar. Vamos a soñar, vamos a creer en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Desde ahí hasta el puente de Soriana, y ahí vamos a orar media hora. Vamos a bendecir Matamoros, con panderos, con banderas, algunos que tienen ministerios de payasitos, de mismos. Vamos a llamar la atención, pero vamos sobre todo a bendecir Matamoros. Si usted nos gusta acompañar, pastor, pues nomás acérquese conmigo y dígame. Ya tenemos algunos pastores que ya ganaron la entrada a la sesión 16, otros por aquí, otros en el puente que está por aquí afuera, y queremos impactar la ciudad. Y usted puede hacerlo con nosotros sin mesa. Pastor, bienvenido, hermano evangelista. Gracias, cielo. Fuerte. Sepa el Señor Jesucristo, ese es lo fuerte. Que el diablo sepa que aquí hay un pueblo que ama a Jesucristo, que hay hombres con poder, que hay hombres con autoridad, que hay mujeres sabias, que hay mujeres virtuosas, que hay mujeres prudentes. Amén. Amén. La Biblia dice, en Primera de Crónicas 19:13, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por la ciudad, y haga Jehová como bien le parezca. A Dios le parece que vivamos como hijas, como hijos de Dios. Ese es nuestro origen, ¿verdad? ¡Qué bendición de Dios estar con ustedes, con pastores, ministros, con siervos, hombres de Dios! Lo único que nosotros venimos a hacer es poner un granito de arena. Como decía nuestro hermano pastor predicador, Dios es el que nos cambia la agenda. Mi nombre es José Luis Silva, director nacional del Ministerio Millones de Biblias para el Mundo. Denle un aplauso a Dios, porque esto es de Dios. Amén. Teníamos programa para la frontera de Tamaulipas, y el programa era para el 2016. Ese era el programa, esa era nuestra agenda. Pero Dios planeó cambiar la agenda para este tiempo. Y ahorita van a ver un corto video de la cantidad de Biblias que van a llegar para este estado de Tamaulipas. Quiero decirles brevemente, hace 2 años me llamó la atención una marcha que hizo el poeta Javier Cecilia,
¿Ustedes han escuchado hablar de él? De Cuernavaca, Morelos, hacia el Zócalo de México. Y él inició con un contingente como de 10,000 personas. Y al llegar al Zócalo de México, había más de 100,000 personas. Me llamó la atención. Yo quería escuchar a este hombre. Y escuché unos testimonios de personas lastimadas, destrozadas, que decían: perdónenme por estas groserías, pero estoy destrozado. Yo quería escuchar a Javier Cecilia. ¿Qué trae este hombre? Cuando escuché lo que él dijo: ¿a dónde está el presidente? ¿Dónde están los gobernadores? ¿A dónde está la marina? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está la policía? ¿Estatal? ¿Municipal? ¿Federal? ¿A dónde está? ¿Sabe dónde me llamó la atención? Donde él dijo: ¿a dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Yo le dije, como dijo Nehemías: perdónanos Dios. Perdónanos Dios, que el gobierno y el diablo también y todos sus secuaces sepan que la iglesia está firme en las cárceles, en los hospitales, en las calles, en los puentes, donde quiera que Dios nos permita. La iglesia ahí está. Vamos a pasar un video corto. Viene conmigo nuestro predicador, pastor y evangelista Bobby Lake. Después de este video va a subir a hacer una oración. Él es nuestro orador. Dios nos ha unido hace muchos años. Abra su corazón y va a ver lo que estamos haciendo. Nuestro coordinador de este programa para este estado es nuestro hermano Pastor Víctor Barrientos. Cualquier cosa van a acudir a él, hermano. Él es el que está coordinando este programa que ahorita van a ver en este video. Vamos a ver el video. Dios les bendiga. En este sábado tan hermoso venimos a una junta de pastores donde vamos a ver la gloria de Dios, el ministerio de millones de Biblias para el mundo. Tenemos un programa para este estado de 1,000,000 y más de Biblias para Tamaulipas. Qué tremenda bendición, porque Dios nos está dando un honor de poder estar trabajando en su obra. Y agradezco a Dios por nuestro hermano pastor y evangelista, que se presente él y que les mande un saludo, pastor. Queremos saludar a toda la frontera y parte donde llega esta señal de 1,000,000 de Biblias para México. Estamos agradecidos con el Señor, ¿verdad? Porque esperamos una expectativa aquí en el estado de Tamaulipas, ¿verdad? Esperamos una expectativa, ¿verdad? Una gloria de Dios moviéndose, que se mueva, que se manifieste tremendamente. Ahorita tenemos una junta con pastores, ¿verdad? Y esperamos que Dios, no sabemos nada, solamente lo que sabemos que vamos a hacer de bendición para muchos pastores, ¿verdad? Y tanto como aquí en Matamoros, Tamaulipas, es que queremos motivar a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Por el Facebook o por el YouTube, prepárate, apoya, respalde, porque esperamos algo grande aquí, ¿verdad? En Tamaulipas, y 1,000,000 de Biblias para aquí, para Tamaulipas. Bendiciones. Qué tremendo, una tremenda bendición de Dios. Vamos a estar en las cárceles, hospitales, centros de rehabilitación, en las calles, en los puentes, predicando a Jesucristo. Que sepan que estas fronteras van a ser conocidas no nomás por las desgracias, por las tragedias, sino por el poder de Dios, sanador, salvador, restaurador. Creemos que los ciegos van a seguir viendo, los sordos van a oír, los mudos van a hablar y los muertos van a resucitar en el nombre de Jesucristo. Le invitamos para que se una en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Muchas gracias. Thank you.
zacatecano que dijo que Zacatecas tenía cielos crueles y tierra colorada. Declaramos que Zacatecas tiene cielos nobles y una tierra bendecida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús lo declaramos. Gracias en el nombre de Cristo. Dele un aplauso al Rey. Oh Señor, gracias Jesús. Gracias Jesucristo. Gracias a Dios. Eso es. Dice la Escritura. Y envió su palabra y le sanó. Que nunca se aparte de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medite en él y haga conforme a lo que está escrito. Porque entonces hará prosperar sus caminos y todo, todo, todo nos saldrá bien. El eslogan del ministerio. Aleluya, que la gente la que está practicando, y nosotros, el pueblo de Dios,
con un espíritu de temor escondido. Porque la verdad no la enfrentamos, que dice, no, yo entro al campo del enemigo. Yo entro a pelear con Satanás. Si este tiempo de morir, vamos a morir. Si es el tiempo que ya Dios tiene estimado en nuestra vida, gloria a Dios. Pero en esta mañana yo quiero orar por todos ustedes. Ahí donde están. Si tú tienes el corazón de Dios, el corazón que tuvo David, un joven sin experiencia, pero Jehová lo ungió, llevó a Samuel con un pueblo de gente y lo ungió para que fuera rey de Israel. Mientras Saúl estaba temoroso y cobardía, temblando porque un gigante se levantaba por la mañana y por la tarde, y todo tenía miedo de presentarse contra aquel hombre. Pero Isaí envió a su hijo para que llevara alimento a sus padres y todo, y Dios obró. Levante su mano, cierre sus ojos. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego, glorioso Dios, que estremeces a tu pueblo, estremece a tu iglesia, estremece a tu siervo. Si no, yo vengo, yo entro al mundo de los espíritus. Yo vengo y hago guerra con tu palabra, con tu sangre preciosa. Tu espíritu contrario que ha peleado contra esta ciudad, contra una morripa, Señor Santo. Esa gente matona, esa gente asesinada, que están destinando gente inocente. Nuestros dedos son demonios que se han apoderado sobre su vida. Pero Señor Santo, toca su vida. Señor Santo, glorifícate, muévate, manifiéstate. Oh Señor, salva su vida, transforma su vida. Señor, trae un avivamiento en esta ciudad. Trae un avivamiento en esta ciudad. Trae un despertamiento en nuestra ciudad. Y sobre cada uno de vosotros, oh amarraba saca pica barraba saya, bendigo Señor a tus siervos, a tus siervos, dale esa unción fresca, dale surgimiento, Señor, dale de tu espíritu sobre ellos, en el nombre de Jesús, bendigo su vida y declaro victoria, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Aparte, por favor, pastor, aparte el día 7, sábado 7, ya pronto, aparte, pronto vamos a estar dando indicaciones. El día 20 de noviembre ungimos la ciudad, con la gente de la mañana. Pastor Héctor Carretero, pastor Acuña, su servidor, tuvimos conflictos en el aire, conflictos pesados. La violeta dos o tres veces trató de derribarse. Y el piloto dijo, tenemos que bajar, si no aquí nos vamos a morir. Oye, una potestad muy fuerte. El príncipe de la potencia del aire no quiso solucionar. Pues estamos hablando ahorita para volverlo a hacer, pero estamos pensando en un helicóptero. Y era los lugares emblemáticos de Matamoros, yo voy con el pastor Carretero, estamos en la conexión con el señor que maneja, pues bueno, la mujer tiene algo que tiene helicópteros. Y nos va a ayudar, y vamos a ir yo y otros más en un helicóptero. Podemos llegar hasta 6 o 7, y en la violencia nomás éramos 4. Y aquí, para ir un helicóptero a la ciudad, prepárese porque Dios va a hacer algo por ellos. ¿Cuál es el escenario? Ya nos estará marcando nuestro amén. Ya nos estará marcando nuestro líder estatal fecha y hora para sincronizarnos con Arevo, con Reynosa, con la frontera chica, también con el Río Bravo, y ellos están, me dijeron, pastor, más o menos qué día va a ser, y sincronizarnos. Imagínense toda la frontera desde Arevo a Matamoros sincronizados en misma hora. Nuestro líder nos va a dar las mismas peticiones de oración, no va a ser lo que sea, no. Vamos a ganar el cielo a la misma hora,
la misma palabra. Imagínense en todo el estado, por favor, los de Vallehermoso. A las 3 de la tarde, que ya estamos a las 3 de la tarde, ya vamos a convocar el otro con el pastor Héctor Carrillo, que somos los que nos han mandado aquí, el y vamos a hablar, vamos a ver dónde, en la plaza, o en otro lugar aquí, por el lado de otro religión, en la plaza, hacer una plaza especial. Quédese con esa fecha, día 7 a las 3 de la tarde, queremos estar en la plaza, clamando, orando, pidiendo a Dios, socorro por Tamaulipas. En todas las ciudades, pensando, vamos a tener la misma voz, la misma voz. Y Jehová se levantará como hombre de guerra, que se levantará serio, se va a enojar como se enoja un gigante y peleará por su pueblo. Después de ser que todos nosotros por el evangelismo y aprovechar estos ministerios, pues que nos ayuda. ¿Cuántas veces estamos hablando por Félix? Bueno, yo quiero por ellos. Ahora ya vamos a llorar por algo más grande, vamos a llorar por miles. Pero cuando dicen a mí, vamos, acérquese, yo sé que Dios lo va a bendecir. Ellos me dicen, yo no vi la última parte de hoy y sabía que salía de la iglesia, además lo voy a disciplinar, lo dije, yo no. A mí me hizo otro video donde andaban haciendo esas cosas, pero como me puso a ayudar exactamente, pues ese video es para ponerse a nivel nacional, donde quiera que hagan. Yo trabajo fuertemente con José Pérez Palco, con la iglesia que ellos tienen en Chiapas, que allá son, ahí hablamos de 15, 20 mil, 30 mil, que en serio trabajo junto con ellos, y yo sé que va a ser de mucha bendición para Matamoros y Grotto. Pues si es todo, hagan planes, la de la alianza, gracias, pastores, por bienvenidos. Se pueden acercar con toda confianza a los hermanos de un millón de vidas, con ellos se platique y conozcanlos. No hay nada de que no hay que aceptarse ni nada. Usted tiene la libertad, no tengo patrimonio sobre ellos, de que nada, vaya derecho, conozcanlos y ya después acerca contigo y les ayudamos. Dios les bendiga. Pastores, abrácense, salúdense, bésense y lloren. Si ven ustedes a un pastor y nos abrazamos bien, un abrazo de otro consejo ayuda bastante. Dios me los bendiga.
Gracias a Dios. Muy buenas tardes, amada audiencia. Estamos muy contentos con Dios y también con usted. Mi nombre es José Luis Silva, director nacional del Ministerio Millones de Biblias para el Mundo. Y estamos por este estado hermoso de Tamaulipas porque tenemos un programa que se llama Un Millón y Más de Biblias para Tamaulipas. Qué bendición de Dios poder llegar a estos lugares y poder compartir su palabra. Qué hermosa palabra que es la palabra de Dios. Yo quiero leer un versículo del Salmo. Salmo 127:1. Con eso quiero iniciar. Dice, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. No es en vano lo que hagamos. Agradecemos a Dios por los ministros, por los pastores que guardan en la ciudad, que interceden. No es en vano. Acabamos de estar hace unos momentos en un clamor de intercesión por Tamaulipas. Hubo un buen número de pastores, más de 300 pastores, muy contentos. Nos sentimos contentos porque nos invitaron y venimos a poner un granito de arena también con nuestros amigos y hermanos y conocidos de aquí de este estado de Tamaulipas, que sepan que Dios está guardando la ciudad, que Dios está tomando el control. Por eso invito a la ciudadanía a que busquen el manual. Este es el manual del ser humano. Aquí están los principios y aquí están los valores. La semana pasada comentaba cómo es que a mí me obsequiaron una Biblia en una celda de castigo. Yo fui un interno y ahí me aventaron una Biblia. Abrí mi corazón, fui sincero, reconocí mi necesidad. Dios cambió mi vida. Hoy, por esa Biblia que me dieron hace 26 años, hoy traemos un programa de millones de Biblias para el mundo. ¡Qué bendición de Dios! Yo estoy muy contento porque no vengo solo. Siempre el Espíritu de Dios anda con nosotros, pero también conviene conmigo un gran amigo, un hermano en Cristo. Venimos con un grupo de hermanos que se quedaron acá abajo, ahora sí que en la oficina. Dios bendiga al grupo de hermanos como Israel, el grupo que viene. ¡Qué contentos de que nos acompañe! Le mandamos saludos a todos. Mi esposa que nos está viendo también desde Veracruz. Dios la bendiga. Bendiga a mis hijos. Bendiga a la gente linda que nos está viendo. Yo quiero presentar a nuestro hermano pastor y evangelista y amigo del ministerio también, nuestro hermano Roberto. Preséntese usted solo, siervo de Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Cada persona que está viendo en esta televisión, ¿verdad? Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Estamos contentos por este gran privilegio que Dios nos da de estar en este canal de televisión Génesis, ¿verdad? Dios bendiga también a nuestro hermano José Luis Silva por brindarme, darme la oportunidad de estar aquí en Matamoros, ¿verdad? Esperando de que en esta tarde seamos de una bendición para cada uno de ustedes, ¿verdad? Platicaba nuestro hermano José Luis Silva, ¿verdad? Evangelista, si Jehová no edifica la casa, en vano son los que la trabajan. ¿Cuánta gente no quiere edificar su casa? ¿De qué forma? La casa espiritual. Si Dios realmente no mora, no reina dentro de tu vida, mora dentro de tu corazón. Por eso hay tantos problemas, por eso hay tantas dificultades, por eso hay tanto dolor, por eso hay tanta separación, los matrimonios, los hijos. ¿Por qué? Porque no hemos dejado que Jehová edifique la casa. No hemos dejado que Dios realmente more dentro de nuestra vida. Y su servidor, pues yo, ¿verdad? Me amo. Todos me conocen por Bobby Langley, ¿verdad? Y soy del Ministerio Un Ejército para Cristo. Y esperamos que en estos minutos que nos quedan, podemos hacerle mucha, mucha bendición para todos que nos están viendo, ¿verdad? Como decía nuestro hermano José Luis, pues ahí está mi hijo Israel, su novia Caro, ahí está mi concuño José Magaña, está también nuestro hermano Bautista, y también, ¿verdad?, nuestro hermano Jorge Castro, que viene y nos acompaña, ¿verdad? Y cada persona que a lo mejor me habían escuchado mi voz, pero no me habían conocido en vivo, bueno, ahorita estamos en vivo y en todo color, ¿verdad?, porque estamos aquí en la televisión. Pero qué gran privilegio, hermano José Luis Silva,
hablando de 1,000,000 de Biblias para el mundo, ¿verdad? 1,000,000 de Biblias para Tamaulipas. Esperamos algo grande en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas, de parte de Dios. Yo creo que Dios se quiere glorificar y mover en una manera muy, muy en especial, ¿verdad? Y también va a tocar su vida, va a tocar su corazón en esta tarde. Ahí, mientras usted escuche, ¿verdad?, este programa tan especial, pon tu mano sobre la televisión, pon el vaso de agua, pon tu medicina, pon el retrato de tu esposo, de tus hijas, aleluya, aleluya, de lo que tú necesitas, ponlo, que Dios se va a glorificar. Hermano José Luis, estamos contentos y le agradezco por este privilegio. Qué bendición, honestamente nosotros vamos a orar. Nos sentiríamos tan mal nomás saludarle, nomás verle, cuando estamos viendo la necesidad que hay. Queremos bendecir su vida, su hogar, su familia. Mi hermano Pastor Babi está hablando de un retrato para que oremos por él. Si su hijo se llama Juan y no saben de nada de él, póngale la mano y dígale: Señor Jesús, quiero que Juan vuelva a casa. Si usted trae una enfermedad, ponga su mano en el televisor y la otra mano póngasela en esa enfermedad, porque se va a ir. En el nombre de Jesucristo. La Biblia dice: y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amen. Y es lo que Dios quiere, sanar sus vidas. Algo que nos da mucho gusto como ministros que somos, ver los milagros, ver las maravillas. Estuvimos en Catemaco, Veracruz, donde una mujer murió desde las 6 de la mañana. ¿Sí? Llegamos, Dios nos dio el honor de poder orar y se levantó. Eran las 7 de la noche. Ya estaba la familia despidiéndose y juntándose para despedirla. Y oramos por ella y Jesús hizo un milagro. Y Él lo dijo: los sordos van a oír, los mudos van a hablar, los ciegos van a ver y muertos van a ser resucitados. Hemos visto la gloria de Dios. Al Pastor Babi ahí en Huéslaco, saliendo de Radio Vida, él se los va a comentar lo que Dios hizo a través de su vida a favor de un niño. Por eso es bien importante que usted busque la Escritura, lea la Palabra de Dios. A eso venimos, a 1,000,000 y más de Biblias para Tamaulipas, para que la gente tenga su Biblia y la escudriñe. Antes de terminar, les voy a dar toda la información de lo que vamos a estar haciendo. Pero antes yo quiero que les predique mi hermano Pastor Babi, ¿va? Porque quiero que comparta esos milagros que Dios está haciendo en estos tiempos, como ese niño, Pastor. ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué nos los comparte y nos predica y oramos por las familias que nos estén viendo en este momento en el nombre de Jesucristo? Si no me traiciona la mente, ¿verdad? Si no me traiciona la mente, Marcos 10:6, ¿verdad? Dijo: ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. ¿Verdad? Este ministerio, ¿verdad?, un ejército para Cristo, ¿verdad?, es un ministerio de poder y autoridad. Hace 2 años, comentaba yo al pastor y evangelista, nuestro hermano José Blis, estando ahí en la ciudad de Huéslaco, en mi programa de 5:45 de la mañana todos los martes, a las 5:30 me llegó una mujer con un niño de 2 años, lo estaba muerto. Estaba escuchando mi programa. Le habló la ambulancia, llegó la ambulancia y le dijeron que el niño estaba muerto. Ya no había remedio. Se lo iban a llevar. Pero ella agarró a su niño, dijo: yo tengo que llegar donde está ese hombre que está hablando en la radio. Y cuando ella llamó, ¿verdad?, y le contestaron los hermanos que me estaban ahí ayudando, a la merita 5:30 de la mañana, ahí en los terrenos de Radio Vida, de Huéslaco, trajeron este niño muerto. Yo le puse la mano solamente. Ni oré para que resucitara, simplemente hice una oración sencilla. Dios lo estremeció 3 veces, a la tercera se levantó y Dios lo sanó. Hasta el día de hoy tiene años en vida. ¿Cuánto milagro no ha acontecido? Yo he visto paralíticos levantándose de la silla de ruedas. Yo he visto personas
de cáncer, sanado por el poder de Dios. Ah, ha visto personas que han hecho de alacín y han sido sanados. Dios se ha glorificado en una manera especial cuando se predica la palabra, cuando la persona cree con todo su corazón. La Biblia dice en Marcos 9:23 que si puedes creer, al que cree todas las cosas le son posibles. Lucas 1:33 te digo, porque nada hay imposible para Dios. Cuando uno puede creer, vamos a ver la gloria de Dios. Jesús le dijo a Marta, San Juan 11:40, Jesús le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Yo quiero decirte que la persona que nos está viendo en este momento, Dios te va a tocar. A mí no me importa que sea tu problema, a mí no me importa que sea tu angustia, a mí no me importa que sea tu sufrimiento, a mí no me importa qué por lo que estás pasando. Si tú crees y pones tu mano sobre la tele, ahí Dios te va a dar un toque. Ahí vas a sentir el calor del Espíritu Santo. Ahí vas a vomitar la enfermedad. Vas a vomitar el cáncer. Vas a vomitar los tumores. Aleluya, la hernia va a desaparecer. Aleluya, Dios te va a sanar tus riñones. Aleluya, en el nombre de Jesús. Si estás enfermo, aleluya, de diabetes, también vas a quedar libre por el poder y la gloria de Jesús de Nazareno. Cuando el Señor andaba sobre la tierra, Él andaba haciendo bienes a la humanidad. Él andaba salvando, sanando, restaurando. Aleluya. Él nunca dijo cuántos pecados has cometido, cuánta maldad tú has hecho, cuánto has matado. No. Aleluya. Él predicaba la palabra y la gente venía con un corazón contrito y humillado. Se rendían, y mientras ellos se rendían, Dios extendía su mano, los tocaba, y cuando los tocaba, era la gloria de Dios que estremecía su vida y cambiaba su vida y sanaba a los enfermos, y los paralíticos se levantaban y los leprosos eran sanados. Aleluya, oh gloria a Dios, los muertos eran resucitados. ¿Por qué? Porque era el mismo Cristo. Este mismo Cristo el día de hoy se sigue moviendo, se sigue glorificando dentro de nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando nosotros podemos creer, cuando nosotros, aleluya, podemos extender nuestra mano y creer por fe que vamos a recibir el milagro. Oh, bendito sea el nombre de Jesús de Nazareno. Por eso dijo, ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo, predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Realmente, hermano, el reino de los cielos está a la puerta. El Señor está a la puerta. Estamos viendo cómo tanta maldad, tanta desgracia, tanto sufrimiento, tanta sangre se está derramando. Aleluya, no solamente aquí, en todo el mundo. Gloria a Dios, aconteciendo tantas cosas. Pero se tiene que predicar este evangelio de poder, de autoridad. Y gloria a Dios. Aleluya por ellos, por los hombres y mujeres que se despegan para hablar el precioso nombre de Jesús. Yo quiero decirte en esta tarde, hay algo precioso, hay algo glorioso que está fluyendo, que te está tocando. Aleluya, sientes un calor, sientes que el cuerpo se estremece, sientes que la tierra tiembla ahí donde estás. Es la presencia de Dios, es la gloria de Dios. Hay personas ahorita que el estómago se le está revolviendo. Echa fuera el tumor, echa fuera el cáncer, echa fuera la úlcera, echa fuera todo espíritu contrario. Hay gente que está embrujada, gente que le han puesto a buen puesto. Aleluya, hay personas que están en la ruina, pero hoy Dios te quiere glorificar a favor de usted. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar. Dios, aleluya, no el hombre, no el pastor José Luis, el pastor Babi. No, Dios se quiere glorificar en ti. Solamente lo que tienes que hacer, abre tu corazón, deja que la plenitud de Dios fluya sobre ti. Yo siento algo tremendo que Dios está haciendo en este momento. Yo sé que Dios está haciendo algo glorioso en este momento. Yo sé que Dios te está tocando en este momento. Yo sé que, aleluya, estás temblando de la presencia de Dios. Hay gente que ya no hablaba en lenguas, ahora está hablando en lenguas por el poder y la gloria de Jesús de Nazareno. Hay gente, aleluya, que se está revolcando ahorita en el suelo porque está cayendo de la gloria, está cayendo de la presencia de Dios. Aleluya, cuando Él dijo gloria
gloria a Dios, aleluya, cuando se derramó el Espíritu Santo en el aposento alto, aleluya, por 40 días, 40 noches, vino un viento recio, sopló y la casa se llenó. Así ahorita Dios te está tocando ahí en tu casa. Mira, el tiempo se nos está yendo rápido. Pon tu mano. Yo quiero hacer una oración y lo dejo al pastor José Luis que continúe. Ojalá manía, mi mamá. Ahí va la presencia, ahí va la gloria. Oh, Cordero Santo, toca cada vida, toca cada alma, toca cada corazón, Señor. Hay personas afligidas, hay personas tristes, hay personas angustiadas, hay personas con brujería, con hechicería. Oh, Señor, con cáncer. No es porque tiene el cáncer, sino porque le han puesto un puesto sobre ellos. Pero a esta hora yo declaro liberación, yo declaro restauración, yo declaro sanidad a favor de ti en el nombre de Jesús de Nazareno. Espíritu de Jehová, sopla de los cuatro vientos, sopla de los cuatro vientos y derrama esa gloria, derrama ese poder, derrama esa unción sobre ellos. Ahora, 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 recíbelo en el nombre de Jesús. Pastor José Luis, en el nombre de Jesucristo, bendigo su hogar, bendigo su familia, en el nombre de Jesucristo. Tú estás con tristeza, estás pasando un momento difícil en tu familia, dile: Señor Jesús, perdóname, ayúdame. A lo mejor nunca has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, o te has alejado de los caminos de Dios. Di conmigo esta oración: Señor Jesucristo, entra en mi corazón y cambia mi vida. Renuncio a la vida de pecado y de maldad, y lo acepto como Señor y Salvador de mi vida. Apunte en el libro de la vida mi nombre. La Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Les bendecimos, declaramos restauración en su hogar, en su familia, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bendición de Dios. Créame que para mí es un honor invitar a nuestro hermano y amigo, el pastor Babi. Él ha andado en muchos estados conmigo, ha estado en de los 12 países, México y Estados Unidos. Dios nos ha ayudado, hermanos. Y ahora ha venido para poder estar apoyándonos con el programa de 1,000,000 y más de Biblias para Tamaulipas. Él es parte del ministerio, su ministerio, como lo es un ejército para Jesucristo, está participando a este granito de arena. Sabemos que quisiéramos hacer más, pero vamos a hacer lo que Dios nos permita. Con nosotros en el estado de Tamaulipas, y aquí específicamente en Matamoros, está nuestro hermano pastor Víctor Barrientos, que ustedes conocen. Él es el coordinador del ministerio aquí en este estado. Es una bendición tener gente de Dios que está en los parques predicando, está trabajando en la obra de Dios. Él no está haciendo las cosas en vano, como dice la cita original que leímos: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. No estamos haciendo las cosas en vano, ni estamos tomando malas decisiones, estamos tomando buenas decisiones. Entonces les comentamos, empezamos con nuestras campañas del día 1 de mayo al día 10 en estas fronteras, donde estaremos llevando cruzadas de milagros, cruzadas evangelísticas, donde vamos a obsequiar muchas Biblias. Invitamos a los pastores que se comuniquen con nuestro hermano Víctor, con un servidor. Ahí está mi número de teléfono para que nos llamen. Estamos para servirle. Buscamos la unidad, el compañerismo. Entonces, ese programa no es específicamente para una iglesia, para una alianza, para alguna denominación, no. Este programa es para toda la gente. Nosotros trabajamos para el Señor Jesucristo. Y es un honor ser protagonista del reino de Dios aquí, en este mundo. Créame que no es fácil para uno dejar a la esposa, a los hijos y venir a llevar a cabo este programa. Gracias a Dios que tengo una esposa que me ama, que mis hijos igual, y ellos trabajan, colaboran con un servidor también. Y estamos contentos de estar trabajando en la obra de Dios. Por eso queremos que usted se involucre, que usted participe. Aclaramos, no trabajamos para alguna denominación, no trabajamos para alguna organización, trabajamos para el reino de Dios. Por eso le invitamos,
y hemos estado en 11 estados donde hemos trabajado con más de 13,000 pastores. Hoy le tocó a Tamaulipas poder venir con el millón y más de Biblias para este estado hermoso, donde la palabra de Dios va a trascender. Dice que es como una espada de doble filo que atraviesa hasta las coyunturas. Y es cierto, aquí encontré el manual de los valores. Aquí están. ¡Qué bendición de Dios! Traje también un disco de un hermano que me dijo que se los obsequiara. Así de que nos pueden llamar acá. Viene una persona porque nos dio un disco, nos va a dar una caja para traérselas. Y traigo tres discos del testimonio de la prisión, donde conocí a Jesucristo por una Biblia. Era un joven lleno de odio, lleno de tristeza. Lo que me costó era una fiesta de graduación. Tuve pleito, me detuvieron, me echaron 6 meses. Mi padre no me sacó, me consignaron esos 6 meses y a los 2 meses mataron a mi padre. Me quise escapar, tomé a un inocente policía y me atraparon. Me echaron 13 años, pero gracias a Dios, cuando yo llevaba 9 años, conocí a Jesucristo. Y yo creo que pronto le vamos a pasar este video por estos medios de comunicación, como lo es este canal hermoso de Génesis TV. Bendecimos a nuestros hermanos directores, el equipo que trabaja en cabina. Dios los bendiga. Estamos muy contentos de estar con ustedes en Tamaulipas. Venimos con todo nuestro corazón a apoyarles. Les mencionaba la vez pasada lo que dice la Escritura, que en visión de noche a Pablo, el apóstol Pablo, se le apareció un varón macedonio que decía: pasa por Macedonia y ayúdanos. A eso hemos venido, a ayudarles, no otra cosa, hermanos, amigos. Bendecimos a las autoridades, a los policías, al ejército, a la alcaldesa, que no la conocemos, pero Dios sí la conoce, a los hogares, a las familias, a toda esta gente linda. Nosotros oramos por todos ustedes. Por eso dice la Escritura: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. No es en vano la oración que le hacemos a Dios. Dios nos ayuda y Dios nos bendice. Estamos muy contentos. Busquen al pastor Víctor también. Es un hombre que ha trabajado. Necesitamos unir eslabones, ¿sí? Así de que yo quiero, antes de despedirnos, que nuestro hermano pastor y amigo les dé un saludo de cómo Dios le ha permitido estar en este hermoso estado, en este hermoso, esta hermosa ciudad. Amén. Pues estamos contentos, estamos felices, ¿verdad?, por estar aquí. Matamoros, ¿verdad? Dios bendiga este pueblo de Matamoros, Dios bendiga a toda la audiencia, ¿verdad? Y agradecemos a Dios por el privilegio que nos da. No venimos a nada, solamente a bendecir. Bendecir su vida, porque Dios los ama, ¿verdad? Un día yo andaba amargado, andaba sin Dios, sin esperanza. Pero llegó un gran evangelista a predicar la palabra. Yo amargado, bien, era un huayno, era un borracho perdido totalmente en la basura. Que nadie daba un centavo mochado mitad por mí. Pero cuando llegó la palabra, me dijo: Jesús te ama. Jesús puede cambiar tu vida si tú quieres. Yo le dije, pues ya calé todo, le calé cigarro, le calé la marihuana, le calé la cerveza, le calé mujeres, todo. Menos droga, no, pero todo me gustó. Dije, ¿por qué no voy a calar a Jesús? Y lo calé. Pero este Jesús cambió mi vida, transformó mi vida hasta el día de hoy. Y alabo y bendigo el nombre de Jesús, porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido grande. Dios ha sido maravilloso, ¿verdad? Y esperamos que usted pueda abrir su corazón a Jesús. Quizás usted diga: Dios no me puede perdonar, Dios no puede cambiar mi vida. Es lo que tú piensas. Háblale. La Biblia dice, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Cuando tú clamas, ahí está. Quiero orar por los internos. Quiero orar por sus familias, de los presos, por los que están en un hospital, los que están en eminencia. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada interno, a cada interna, a cada joven en el tutelar de menores. Bendiga sus vidas, bendiga sus hogares, sus familias. A esas madres que, llenas de tristeza, llenas de dolor, están formadas afuera para llevar un bocado a su hijo, a su esposo, a su papá. Bendigo a esas familias, ayúdalos, Jesucristo. También bendigo, Dios, a las familias que están en un hospital, cuídalas, sánalas. En el nombre de Jesús de Nazaret, enviamos bendiciones sobre sus vidas. Su mano que siga extendida a favor de ellos. Tóquelos,
Tóquelos, Jesucristo. Bendecimos a las autoridades. Bendecimos, Dios, a esta hermosa ciudad, a este hermoso estado de Tamaulipas, Dios. Muchas gracias por todos aquellos que le conocen y a unos que no le conocen, que le conozcan. Cada persona que va a recibir esa Biblia, que sea, Señor, para que le busquen cada día más en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Listo, cielo. Listo. Listo para Cristo. Listo para Jesús. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios. Amén. Damos gracias a Dios por las oportunidades que Dios nos ha dado de poder estar transmitiendo por los medios de la radio, los medios de televisión. Muchas gracias por usted que nos escucha. Usted ha visto la necesidad que hay de muchas vidas. Nos ha dicho mucha gente que tiene hambre y sed de Dios. Pongámonos la mano en el corazón y ayudemos. Pastor Bobby, dígale unas palabras. Pues estamos contentos, ¿verdad? Porque realmente eso es una privilegio grande, ¿verdad? De estar aquí, ¿verdad? En esta televisión de Génesis. Nos hemos gozado y esperamos que usted también se pueda gozar y pueda ser de mucha bendición todo lo que hemos hablado. Jesús lo ama. Recuerde eso. Jesús lo ama. No importa qué tan bajo has caído, Jesús te ama. Y estamos contentos, ¿verdad? Por participar aquí con 1,000,000 de Biblia para el mundo, ¿verdad? Y un ejército para Cristo. Bendiciones, Dios me lo bendiga. Bye, bye. Movemos abajo. Gracias. Pastor Víctor, queremos que reciba esta caja de tratados, de folletos, y que nos diga unas palabras para los hermanos que nos van a estar viendo. Agradecer a todo el ministerio de 1,000,000 de Biblias por la bendición de pasar por Matamoros y ayudarnos. En momentos tan difíciles, dando problemas, la iglesia tiene que ser luz y hay que salir a las calles a compartir la palabra. Gracias al evangelista Silva que nos bendijo con todo esto y a trabajar se ha dicho. Dios les bendiga mucho y sigamos haciendo la obra. Gracias, hermano. Dios le bendiga.